convicción de nuestro partido, que estamos convencidos y convencidas de la satisfacción de los pueblos, amantes de la paz, del mundo y de los gobiernos progresistas, por haber conquistado al pueblo cubano la liberación al final de los 5 patriotas secuestrados e injustamente presos en las cárceles norteamericanas. Y que ese acuerdo reciente que dejó en libertad a los 3 restantes nos sirva de ejemplo a los pueblos del mundo y en particular a los pueblos latinoamericanos y caribeños, en que la defensa de la soberanía, la firmeza en sostener los principios, la capacidad de construir amplia solidaridad mundial y de unir a nuestros pueblos en torno a las políticas correctas de soberanía y de liberación son mecanismos que al final permiten ganarle victoria al imperialismo. Desde aquí nuestra felicitación al pueblo cubano, a su gobierno, a los 5 compatriotas latinoamericanos, cubanos, que han alcanzado la libertad como consecuencia de la lucha de su pueblo y de su gobierno y de todos los pueblos y movimientos sociales solidarios, amantes de la paz y de la justicia a nivel internacional, a sus familiares. Nuestro mensaje de solidaridad, nuestro abrazo fraterno y nuestra gran alegría por esta nueva victoria de la dignidad del pueblo cubano.